Bueno, Abrigo Aprendices, hoy vamos a arreglar otra puerta. Ya tengo en el canal un vídeo de cómo arreglar una puerta que rozaba abajo sin tener que cepillarla y sin tener que lijarla. En este caso, la puerta no roza abajo, roza arriba en un lateral. La puerta roza aquí. Entonces, cuando cerramos aquí, el golpe lo da por aquí y no deja ni siquiera cerrar la puerta. ¿Veis? ¿Veis? Aquí da el golpe y ni siquiera cierra la puerta. ¿Qué problema nos encontramos? Pues que en este colgador que le puse aquí detrás, siempre hay ropa colgada, el albornoz, no sé qué, cosas así, toallas y tal, y ese peso ha hecho que se vaya desplazando la bisagra. Porque mucha gente me ha preguntado, el vídeo este que os digo que está en el canal tiene ya 1.700.000 reproducciones, entonces muchísima gente me ha preguntado qué pasa cuando el roce es en un lateral. Aquí lo vamos a ver, es muy fácil, lo que hay que hacer es sacar la puerta y las bisagras que vemos aquí hay que ponerlas rectas, que como vemos no está recta, ¿veis? Pues esto lo vamos a solucionar. ¿Que no podemos poner las rectas porque están muy deterioradas? Pues compramos unas iguales, las cambiamos y debería arreglarse el problema. ¿Cómo vamos a solucionar para levantar la puerta? En el otro vídeo hice un inventillo, que no lo tengo aquí, pero vamos a utilizar esto, que son unas almohadillas que se van hinchando con esta bombeta. Muy sencillo, muy muy sencillo. Y esto levantará la puerta lo suficiente para que la cojamos y la saquemos del lugar. ¿Qué? ¿Veis que se levanta? Y esto lo podemos seguir pisando con los pies mientras agarramos la puerta. Como podemos ver aquí, ya se está levantando del sitio. ¿Lo veis? Ya tenemos la puerta afuera, ahora simplemente... Ahora vamos a usar una herramienta específica para esto. Es un poco costosa, pero si queréis arreglaros lo que hay. Un martillo. ¿Martillo? Un martillo. ¿Qué es tu martillo? Aquí vemos que está doblado aquí. Si vemos que alguno de los tornillos está suelto, pues lo apretamos. Apretamos bien todos los tornillos y luego seguimos dándole martillazos. Y hacemos lo mismo con todas. Y mientras, os dejo un chiste malo. Ese te ha llamado anticuado. Me cago en su... ¡Sujétame el Walkman! Una vez hecho esto, nos aseguramos que todos los tornillos están bien apretados. Y ahora, para llevarlo al sitio, simplemente volver a colocar la puerta, como buenamente podamos. Yo me lo suelo apoyar en el pie. ¡Ahí! Ya está en su sitio, ahora vamos a ver cómo cierra, si funciona bien o no. Vamos a ver. Vamos a ver. No roza absolutamente nada. Ya tiene su espacio en los dos lados igual. Por toda la puerta va igual. Y cierra bien. Cierra perfectamente. Bueno, Abrigo Aprendices, ya habéis visto lo fácil que ha sido, simplemente con un martillo y 5 minutitos hemos solucionado el problema de la puerta. Si hubiera sido más complicado y tal, pues hubiéramos tenido que cambiar la bisagra y ya está, que son sacar 6 tornillos por bisagra y listo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle un like, si creéis que alguien tiene este problema o que le puede venir bien esta solución tan sencilla, compartid el vídeo con esa persona. Gracias por llegar hasta aquí, un abrazo a todos, Abrigo Aprendices, y nos vemos en el próximo vídeo. Me pitaron el oído.